El presidente de la República, Daniel Noboa, este jueves recibió de manos del alcalde Rafael López Aliaga la llave de la ciudad de Lima, al tiempo que fue declarado huésped ilustre de esa urbe. Tengan la certeza que guardaré las llaves de la ciudad de Lima con mucho honor, respeto y responsabilidad. Una ciudad es tan grande como las personas que la habitan y Lima es verdaderamente grandiosa. Renuevo el agradecimiento por esta distinción a nombre propio y de todos los ecuatorianos que luchan día a día. Una guerra dispareja, una guerra difícil, un conflicto difícil. El primer mandatario ecuatoriano se une al grupo de receptores de esta distinción, entre ellos el Papa Francisco, los reyes de España, entre otros personajes destacados de las Américas y del mundo. La vida, la familia, la libertad es una bandera común. Es eso lo que nos mueve, ¿no? Que la gente más vulnerable, el que menos tiene, pues sea feliz, que tenga acceso a todo lo indispensable para tener una vida digna, decente, y que tenga un país con un futuro. Querido presidente, bienvenido con la llave de la ciudad y ciudadano ilustre de Lima. López resaltó las virtudes culturales que unen a ambos países para liberar al Ecuador de la inseguridad y el crimen organizado. Esta reunión se dio a puerta cerrada. Posterior, el presidente de la República, Daniel Noboa, realizó su retorno a la ciudad de Guayaquil. Para Última Hora Ecuador, Erika Vera.